So, fui al warehouse sale de Viviana de Ontaño y les voy a enseñar lo que me compré. First of all, me dieron las cositas en este mailer y algo que me gustó es que te dan como este tipo de catálogo de las piezas que tienen y se ve súper, súper lindo. Me gustan muchas veces. Esta es la parte de atrás. Y adentro puedes ver las piezas. Creo que estos son sale items, pero ajá. Puedes ver las piezas. Esta sortija me encantó. No sé si... Esta sortija la amé. La amé, pero no me la llevé. Estoy un poquito arrepentida. Pero, on the bright side, el lunes ponen el warehouse sale online, so si todavía queda mi size, me la voy a comprar. Les voy a enseñar lo que caché. Tengo casi todo puesto, pero esta no la tengo puesta. Me compré, lo primero que cogí fue este como tennis bracelet. No sé si es focusing. Come on, girlie. Me compré este es como tennis bracelet. Esto fue lo primero que cogí cuando entré. Me encanta porque parece un tennis bracelet. O maybe es un tennis bracelet, I don't know. Y como que está super cute. Me gusta cómo se abrocha. Super lindo. Lo otro que conseguí, que estaban en $10. That's a steal. Especialmente la joyería de Viviana es bien buena. Yo tengo piezas que tengo como hace 2-3 años atrás y están impeccable. So, lo que cogí fue estas dos pulseras. Esta me gusta porque es bien dainty, finita, y esta que es más chunky, siento que se ven súper lindas juntas. Y lo otro que conseguí, que I was on the lookout, ahí llegó el cartero con la próxima cosa que les quiero enseñar. Lo próximo que conseguí, que estaba buscando, era un pinky ring. Y conseguí esta sortija, que simplemente la cogí como 6'5". No sé, no focus. No sé si la pueden ver bien, pero... Llevo el cartero. Pero sí, eso fue todo lo que compré. Me salió todo como en $50 entre las cuatro piezas. Que está chef's kiss. Y ahora les voy a enseñar lo que me acaba de llegar. Lo próximo que les quiero enseñar es algo que me compré en Zara, obvio. Y es un traje, lo voy a buscar en mi teléfono para enseñárselo. Ah, no lo tengo. Never mind. No se los puedo enseñar porque borré la aplicación para no gastar dinero en Zara. Anyways. Este traje me llamó mucho la atención y me gustó. Primero me gustó mucho el color. Y como que el estilo. Parece como una pijama. Pero me lo voy a medir a ver cómo se ve. If I can open it first. Okay. This is it. Ven que parece como una pijama. Yo siento que parece una pijama. Pero está tan cute. Se ve tan cute, me encanta como el detalle que tiene aquí del stitching y que tiene esta parte aquí negra, me gusta mucho el color. So, me lo voy a medir a ver qué tal. BRB.
Bad news, no me sirve el traje. O sea, me lo pude abotonar, pero it looks like it doesn't fit. Está como que un poquito apretado here in my belly area. Y está bien corto, yo no me puedo poner esto para salir. So, si te compras este traje, size up. Espero que pueda size up. No sé hasta qué size llega este traje, pero hopefully I can size up. Y nada, creo que voy a vestirme para ir al gimnasio. No iba a ir al gimnasio, iba a ir mañana, pero mis planes de hoy se cancelaron. I hate when that happens. So, voy para el gimnasio y así mañana no tengo que salir para nada de mi casa. Maybe hacer compra, maybe la voy, who knows. Voy a ver si me llevo la cámara y grabo un poco. I don't know how I'll feel about that. Porque siento que me voy bien awkward haciendo ejercicio. But we can try. So yes, si el próximo clip no soy yo haciendo ejercicio, pues ya saben qué fue. Por lo menos, porque si no, yo espero que me quede bien. No sé cómo me siento.